efectivamente me paró cara de fumar. Yo supongo que gasfitería que la puede. Gasfitter y eléctricos, especialistas altamente demandados que se publicitan como un servicio de primera. Si gusta, este le pone una marca para ver si pudimos reparar este. Consejero, psicólogo, paseador de pelado. Y nos dimos cuenta de que cuando estalló el calefón, cayeron piezas del calefón. Somos de Televisión Nacional. Queríamos conversar contigo para el arreglo de lavadoras. ¿Tú sueles cobrar de más cuando son este tipo de cosas? Que la falla era sumamente simple. Ah, no, él es un profesional, pero un profesional del engaño. Todos se publicitan como expertos para solucionar cualquier problema o desperfecto hogareño que necesita una reparación urgente. Arrendamos casas en distintas comunas de la capital y asesorados por académicos, generamos fallas controladas en distintos electrodomésticos. Gasfitter y eléctricos, aquellos que se aprovechan de la buena voluntad de sus clientes, hoy los pondremos a prueba. Maestros del engaño, a todos nos puede tocar. Ya es hora de chequear cómo trabajan los eléctricos. Un académico del Instituto Profesional AIEP, certificado, revisará una lavadora de 16 kilos, sencilla, sin mucha tecnología, como la que podríamos encontrar en cualquier hogar del país. ¿Qué diagnóstico puedes hacer tú con respecto a lo que has podido observar? La lavadora está al 100% operativa. Al 100% operativa, no tiene ningún problema, está con sus dos suministros, el panel está trabajando al 100%. Vamos a sacar la fase, ¿cierto? Vamos a interrumpir el suministro de energía. Este conector tiene la parte de conexión eléctrica al interior, por lo tanto puede quedar libremente en esa zona, ordenadamente, sin ningún problema. Esta vez la falla controlada es tan simple como desconectar el cable que le da energía desde el enchufe a la lavadora. Ya vamos a proceder a encender y no va a hacer nada. A través de Facebook, Ulises Isaías Azócar Durán, de 27 años, ofrece sus servicios. Dice tener conocimiento de gasfitería en general, además de reparar refrigeradores y lavadoras. No atendió ningún llamado de nuestro equipo investigador, solo pudimos contactarlo por WhatsApp. Le pido un poquito de paciencia, ya que creo que hay un accidente acá en la autopista y es un taco más o menos enorme. Llega con una hora y media de retraso a la casa que arrendamos para este ejercicio. Pásate nomás, pásate nomás. Ahí está la... ¿Ella? Sí. ¿Ella? Esa es niña, por favor. Yo cuando te tenga un diagnóstico te aviso. Ya, me gritas nomás. ¿Qué haces de estar ahí aquí? Me lo he tomado. De aquí. Y este, la tierra va para allá, para abajo. Y estos dos son los conectores que abren aquí. Ahí está, ahí no se caen también. No son todos iguales. No, pero van a estar todos ahí. Ahí está. A ver, hay que verlo acá. Hay que ver, revisar el panel. Me damos el panel. ¿Cómo está? Está chocado. Oh. Buen trabajo. En pocos instantes, Ulises detecta fácilmente el cable desconectado y logra encender la lavadora. En ese momento comienza un curioso diálogo. ¿Cómo? Ahí le voy a explicar un poco, está medio seria la cosa.
tienen que demostrar que el arreglo está complicado, utilizan un desatornillador eléctrico para hacer ruido. Nuestra investigadora regresa, pero todavía no le dicen que la lavadora ya funciona. ¿Hace cuánto que partió esto? Hace rato, ya como una semana. ¿Le dio dos golpes? Lo moví así. ¿Pero no le hizo golpe hacia algo? Sí, porque aquí hay un golpe, por eso estoy preguntando. Sí. Tengo que ver, abrirlo, revisarlo, conectarlo nuevamente, ver que esté bien en posición, pero el panel obviamente revisarlo también, porque es el que manda. ¿Y habría que cambiarle eso? No. Ah, ya. Está bien. En una de esas me puedo solucionar en el momento. Por eso quiero terminar de abrir el panel. Ya. Si lo puedo solucionar, yo te digo, ¿sabes qué? Yo lo puedo solucionar en el momento, me demoro un rato y te sale todo. Si no pudiera solucionarlo y veo que realmente hay algo que está quemado, algo que tienes que cambiar, si tienes que cambiar el panel, ¿ya? Yo te digo, ¿sabes qué? Hay que cambiar el panel, ¿ya? Te sale tanto. Oiga, ¿cómo cuánto te quise demorar? ¿Debe unos 20 minutos? Siguen trabajando relajadamente, argumentando de que un golpe provoca la falla, incluso se dan el tiempo de reflexionar una especial metáfora. Este hay que tratarla igual que una mujer, pues, hay que tratarla delicada, con paciencia, con amor, con cariño. Ahí está, ¿lo viste? Ya. Y funciona otra vez. Ya no hay dudas. Hoy la pega le sale fácil, quizás muy fácil. ¿Cámara indiscreta? Este gesto sí que fue indiscreto, tanto como la conversación que viene, prácticamente ensayando el discurso que le dirán a la dueña de casa. Y el panel se bloqueó automáticamente. Digo que esto lo... No sé. Ya. ¿Lo entendí? Claro, es que me... Por tercera vez la lavadora enciende. Ahora sí, es momento de explicarle a la dueña de casa el supuesto arreglo. Tengo una buena y una mala noticia. La mala primero, para... ¿La mala? La mala. El panel. Transformador y panel. ¿Qué pasó? Pasó un golpe corriente por el transformador y eso lo saltó inmediatamente. Lo dejó de funcionar y el panel recibió esa descarga. Y se activó el sensor de seguridad. Lo voy a notar, ¿sabes? Espérate, no me he preguntado la buena. ¿Cuál es la buena? La buena es que yo lo puedo arreglar. ¿Puedo arreglar el panel? Sí. Que de hecho ya lo hice. Ya lo hice. Y así no pasará que me irá a fallar otra vez después, que habrá quedado delicado eso. No, porque yo lo sé tal como viene de fábrica. Si no supiéramos la verdad, Ulises parecería un verdadero experto, tan bueno que logra reparar el panel en pocos minutos. En unos minutos, quiero hacer sin jugar, ¿vale? No. Oiga, para ir a buscar el dinero, ¿cuánto le debo en total? 60 nomás. ¿60? Toma, ahí tiene... $60,000 por supuestamente arreglar un panel sin fallas. Ulises Azócar alardea que nos ahorra un dineral porque gracias a su habilidad nos evita cambiar el panel. Ahora, más relajado, nos cuenta cómo le ha ido en pandemia. Siempre está mal en la casa, por la opción del teletrabajo. ¿Quieren hacer arreglo? ¿Qué pintura? ¿Qué? Las mujeres sobre todo están en esa etapa de que no, hay que botar, hay que cambiar un poco de agua, esto no me gustó. Allá listo, ahí sale el trabajo. Oye, si hay que cambiamos la llave, allá va, cambiamos la llave. Oiga, ¿no le ha dado miedo con la opción de la pandemia? Dime que no, nunca le he creído que ¿sí? ¿Le pongo a hacer mascarilla? Yo hago toda la parte de cafetería, lavadora y refrigeración. Ulises y su compañero detectan de inmediato el cable desconectado, pero inventan un gran desperfecto para cobrar más. Ya los veremos nuevamente.
En un portal web de avisos clasificados se ofrecen servicios de arreglo de lavadoras. Llamamos a un técnico de nombre Rodrigo, pero nos contesta otra persona llamada Antonio, quien a su vez indica que puede ir un tercer especialista a revisar la máquina. Ese es Fabián. Él anda cerca del Estadio Nacional, y trabajamos nosotros, ¿me entiende? ¿Ya? Porque si usted me da la dirección, yo creo que él podría estar como una hora por allá. Porque yo llamé a su amigo, parece, ¿o no? ¿Quién? A su amigo. Sí, mi hermano. Ah, su hermano. Ya. Oye, ¿qué problema es la que me está presentando? No prende. No enciende. No se debe hacer. La máquina tiraba a partir, ¿verdad? Sí. Ya. ¿El golpe que iba a tener la máquina, nada? No. Recordemos que la lavadora no enciende porque soltamos, a propósito, un cable en el transformador de energía. Fabián conversa con nuestra investigadora y frente a ella la hace funcionar. Si me prestaron esta, pues, que esté más vieja. Yeah. Fabián Cruces resuelve el problema, pero continúa con su diálogo. Ah, ya. Yeah. Es buena esa en todo caso. Es que igual tiene arreglo, si no... Mire. Mire, la máquina está apagada, ¿eh? ¿No? La máquina está apagada ahí. Pero mire la luz de ahí. Está encendida, ¿eh? Y la máquina está apagada, ¿eh? Por eso la gente siempre la desenchufa, ¿eh? Y ahí se apaga eso. ¿Pero qué quiere decir eso? Que la máquina siempre tiene que tener lo que le está explicando yo, el automático arriba. Porque ¿qué pasa? Que en la noche a veces hay variaciones de voltaje. ¿Me entiende más o menos? No sé si usted escucha un relé que suena, un clic, mire. Ahí lo sentí. ¿Sintió? Claro. Mire, le explico. Yo lo que tendría que hacer es retirar la tarjeta, ¿ya? Esta tarjeta y la parte de atrás. Ya. Yo la reviso ya, y si hay que repararla, yo la llamo, dentro del día. Ya. Y si usted mañana me puede atender, que si se repara todo el tema, yo traería las cosas aquí para probarlas. ¿Y eso cuánto me saldría, cree usted? No sé qué tendría que ver la llamo, pero más o menos un rango arriba de 65, una cosa así, 68 mil pesos. Una suma bastante elevada. Fabián nos explica que las reparaciones de paneles son complejas y que deben realizarse en un taller. Solo nos cobra 5 mil pesos por esta visita, pero antes de irse, insiste en su diagnóstico. Pero el sistema eléctrico sí, por si viene alguien y le dice que es problema mecánico, no. La verdad es que tenemos serias dudas sobre su diagnóstico. El profesor de AIEP regresa para analizar el estado de la lavadora. Originalmente, la falla controlada consistía en un cable desconectado que impedía que encendiera. Ahora, la máquina tiene otro problema. Vamos a conectar la energización. Y lo vamos a demostrar que al encender va a prender, pero breve segundo se tiene que apagar. Esa es la falla provocada por la persona que la manipuló hace poco instante, que es un técnico que vino a trabajar en la lavadora, que solamente tenía desconectado la electrización, pero él le provocó otra falla adicional al tablero. Y ahí está. Solamente lo dejó desconectado y dejando contacto un punto. Ahora ya lo voy a volver a su distancia y vamos a hacer el encendido como corresponde. ¿Solo era eso? Solo era eso. Y encendemos en forma correcta nuestra lavadora y empieza a activarse el programa de forma normal. Dejaremos la falla provocada por Fabián Cruces. Le seguiremos el juego para saber hasta dónde llegará su engaño. Minutos más tarde lo llamamos para que nos venga a retirar el panel. Ya, entonces yo apenas tenga lista la tarjeta, o me la tengan lista, o según lo que me digan, yo la llamo. Y digo, se va a demorar tanto y más o menos va a estar como pasado las 5. Oye, ¿le tengo que dar algún adelanto o algo? El trabajo es 65, me dijeron. 65. Claro, y eso es el abono, eso usted ve ese tema. ¿Le puedo poner 20? Ya, sí, no hay problema. Yo cuando le traiga el tema de la tarjeta, ahí no va a ser el tema de la garantía, ¿ya? Es así, después llego, instalo
porque esto sí o sí tiene que quedar destapado. Ahora, si quieren, te le hacen una marquita con un lápiz ahí y aquí una cosa así, porfa, ya. Fabián siempre se esfuerza por demostrar que es muy honesto. Por la tarde regresa acompañado de otro técnico, quien asume el protagonismo en la reinstalación del panel. Oiga, ¿y qué tenía la tarjeta finalmente? La tarjeta, que es lo que se escanea, tenía problemas de relé. Esa pieza. Ya. Tenía problemas de relé y se escanea. El único. O sea, estaba quemada. Claro. Pero acá el problema que... ¿Qué? Pueden ser dos cosas como les reitero, o sea, puede ser el peso o un corte de luz. Ya. Para que prevenga eso, cuando no la esté ocupando, tenga la desenchufada. Ya. No la tenga enchufada. Oye, ¿cuánto le debo entonces ahora? 75. Usted me canceló los 10. Sí. Los 5 de visita. Ya. Ya 50. Ya. Cualquier cosa que lo podría llamar si es que falla algo. Sí, pues tiene garantía. Pero, ¿se puede realmente arreglar un panel de lavadora? Es muy raro que repare algo, porque si se dan cuenta, hasta los condensadores que están ubicados acá están bañados en resina. Y al sacarla hay que derretir la resina. Y la temperatura que derrite la resina deteriora el componente electrónico. En esta visita, Fabián se embolsa 65 mil pesos. Ahora es el turno de los gasfitter. Los buscamos en distintos avisos y sitios comerciales. Hicimos pruebas hace unos minutos atrás, ¿cierto? Lo revisamos y el calefón funciona impecable. Lo hicimos desde la mínima temperatura hasta la máxima temperatura y el calefón está funcionando impecablemente. Una vez que chequeamos el buen funcionamiento del calefón, el profesor experto en instalaciones de gas de AIEP provocará una falla controlada, un mínimo desperfecto fácilmente reversible. La falla más básica que podríamos generar es dejar mal instaladas las pilas que dan, ¿cierto?, la chispa para que encienda el gas. No va a funcionar, no va a encender. Así de simple. ¿Y esto es tan elemental como dar vuelta una pila? Es tan elemental como dar vuelta solamente una pila. Eduardo Pizarro Catrileo ofrece sus servicios como gasfitter, anuncia que destapa cañerías, realiza mantenciones de grifería y, sobre todo, reparación de calefón. ¿Y usted podría venir mañana? Le mando un WhatsApp al tiro. ¿Preparado para saber si te puedo llevar, ya? Ya, es un calefón. Perfecto. Ese mismo día aparece Eduardo Pizarro. Si pone bien las pilas, se acaba el problema. Lo que pasa es que cuando abre la llave, ¿ya?, de la ducha o de acá, no sale agua caliente. Ya. Partiendo por una cosa, ¿cambiaste las pilas? No tengo idea. Partiendo por ahí. Número uno. Porque recién ahí te puedo dar un diagnóstico y empezar a reparar. ¿Puedes ver si prende, por favor? Ya. ¿El calefón? Ahí está abierta. De nuevo. Ya. ¿Ya? La opción, primera opción. ¿Ya? Cambiemos la pila. Ya. Va tan bien que pareciera que pasará este ejercicio sin faltas. Si no llegan a hacer las pilas, porque sabemos que ya no está tirando chispa, el agua pasa por aquí. Y esta maquinita es un generador de chispa. Si no son las pilas, es esta pieza. ¿Ya? Y esta pieza, hay que ir a juntarla a San Francisco, darse la lata e ir a encontrar la pieza. ¿Tendré que ir yo? No, voy yo, pues. Pero esa pieza ya tenés que estar pensando en 20, 25 lucas. Ya. ¿Ya? Ya. Aparte la mano ahora mismo. Saca las pilas, pero no logramos distinguir si se da cuenta que hay una mal puesta. Se muestra tan atento que sale a comprar un par más. A su regreso no nos entrega boleta y cambia las baterías. Es obvio que ahora debiera encender. Es que ahora no sale con nada de agua. Ya ven,
¿Ah? Déjala va. Ya. ¿Prendió? Sí. Sí, te salvaste de esas dos piezas. Ya. Lo que tenemos que hacer ahora es irnos por la otra, que es esta. ¿Por qué se va a apagar si no la cambio? Es que no te va a funcionar. No, pues ahora va a seguir funcionando siempre y cuando tengas dos ya, ¿verdad? Problemas con la de la ducha. ¡Ahí tengo la de la ducha! ¡Córtala! Lo que pasa es que estos califones, como son nuevos, no igual que los antiguos. Antes llegaba y le cambié la membrana, ¿cachai? Y yo hago con membranas para los antiguos. Pero esta es una pieza, es una válvula que hace el juego. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar la válvula. ¿Y esa como cuánto vale? 15 lucas. Sabemos que no hay fallas reales, pero Pizarro asegura que hay un problema de presión de agua que solo se soluciona cambiando la válvula de agua. No, no, porque ya si hay un problema de presión de agua, ese ya es otro punto. Ya no es un tema que atañe a Califón, es un tema que atañe, ¿cierto?, a la distribución, a la presión y caudal que pueda tener, ¿cierto?, el suministro de agua potable. Oiga, pero yo no cacho nada de Califón, ¿cómo hay que ir a comprar? ¿Usted la iría a comprar? No, o sea, la pega te la hago yo. ¿Y ahora uno se puede bañar igual? O sea, con las dos abiertas. Sí, pero yo para comprar la pieza tengo que ir. ¿Pero y la viene a hacer mañana, po? Pero vengo a entrar mañana, obviamente. Ya. Tengo otra opción más, porque ya está cerrado. Pero... Mañana me terminé de pagar. ¿O ya le tengo que pagar algo? Me tenéis que dar la plata del repuesto. Al tiro, ¿cuánto es? 20 lucas. Yo calculo las 20 lucas para lo que es locomoción más el repuesto. Adicionalmente, nos solicita 10 mil pesos más, como un adelanto, según dice, de la mano de obra. ¿Cómo? Sí, mañana me doy 20. Yo le doy 20. Sí. En total se va con 30 mil y la pieza que desmonta del Califón, supuestamente para tenerla como referencia y comprar la misma. Vaya, se desarmó todo el Califón, ¿eh? Creo que no era necesario hacer todo esto, ¿ya? Haber sacado piezas, ¿cierto?, solenoides, desconectado parte eléctrica. Lo que él le dijo a nuestra investigadora es que él se llevaba una pieza para compararla y poder comprar el mismo repuesto. ¿Él se llevó solo una pieza? No, se llevó por lo menos dos piezas, ¿ya? Se llevó la válvula de gas y se llevó el solenoide, que el solenoide es como un pequeño transformador. ¿Ya? Un transformador que trae también el Califón. Si tú me preguntas, ¿hay que llevarse la pieza? No es necesario. Uno lo compra por el marca y modelo de cada Califón. Lo que él se llevó fue esta parte que está aquí abajo, ¿ya?, donde está la válvula que regula la cantidad de gas que tú vas a requerir para que salga el agua o más tibia o más caliente. Solo había que dar vuelta una pila, pero al final Eduardo Pizarro Catrileo se lleva dos piezas, la válvula de gas y el solenoide, y para colmo, deja el Califón absolutamente inservible. 24 horas después de la visita del técnico Eduardo Pizarro Catrileo, nuestro Califón sigue en estas condiciones. Se comprometió a venir a instalar la pieza que se llevó a las 10 y media de la mañana, pero ya han pasado casi dos horas y todavía no ha llegado. ¿A qué hora puedo ir hoy día en la tarde? Caballero, yo necesito irme al trabajo ahora. Hay cola, por eso así me he demorado nomás. ¿Pero hasta qué hora lo puedo esperar? Mira, yo tanto que media hora, una cosa así. Pasaron los minutos y ninguna novedad. Supuestamente está en la fila para comprar los repuestos. No contesto. No. Está en línea, pero no abre la ventana. Móvil que ha discado se encuentra apagado o temporalmente fuera de la zona de servicio. Luego de casi 5 horas de la hora originalmente pactada para el arreglo de nuestro Califón, Eduardo Pizarro Catrileo ya no contesta ni los mensajes de WhatsApp ni las llamadas a nuestra periodista investigadora. Hemos sido timados por un maestro del engaño. Queda en evidencia su descaro y a la par nos provoca dos serios contratiempos. Nuestro Califón queda inutilizable y no podremos seguir con las pruebas. Tuvimos que salir rápidamente del departamento que arrendamos para ir a un comercio autorizado para comprar dos piezas, el solenoide del Califón y la válvula de gas,
dos piezas que fueron sustraídas por el técnico que nunca regresó a terminar su trabajo. En el proceso de compra nos guiará un asesor técnico que además es ingeniero constructor, especialista en conexiones de gas. Ando buscando la pieza, la válvula de gas y solenoide de ese califón, que se desapareció. ¿Busca el multiconector? Sí. Sí, lo tengo. Dame un segundo que lo mismo. Ya. Nos acaba de llegar la boleta electrónica de este comercio autorizado y autorizado por la SEC. El total de la compra fue de 38 mil pesos, lo que sumado a los 30 mil pesos que ya le dimos anteriormente a este técnico, suma un gasto total de 68 mil pesos. Quizás por lo mismo, este supuesto especialista está denunciado en redes sociales por apropiación de piezas y dinero pagado por adelantado. Pronto lo contactaremos de nuevo. Ahora es el turno de Rodrigo Alonso Lara. Rodrigo Alonso Lara también se promociona en redes sociales como gasfitter. Él enfrentará la misma prueba de la pila invertida. ¿Está muy complicado el asunto? No, no era. ¿No era tanto? Pues vamos a ver si el flow switch está... ¿Qué es lo que presiona? ¿Está malo? ¿Por qué? Porque el flow switch es el que genera la chispa. ¿Y cuál es ese? Esto. Anda con uno. Anda con uno. ¡Qué coincidencia! Justo tiene el repuesto. Ya tiene un diagnóstico, a pesar de que ni siquiera se fijó en la posición de las pilas. ¿De qué es la pieza? Mire. Eso es lo que hace el flow switch. Y son cosas que fallan, no más, a veces. Siendo que este sistema es súper bueno, es uno de los mejores sistemas de sentidos que hay. ¿Y usted hace cuánto que...? ¿Y trabajo en esto? 15 años, tal vez. ¿Cacho al tiro? Sí, siendo que ni siquiera estudié esto. 15 años de experiencia en el rubro y la visita termina así. ¿Por qué sale agua ahí? Porque estoy sacando la pieza de nuevo. Me quedo mal montado o algo. ¿Tiene otro pañito aparte de este? No pasa nada, ¿cierto? No, no se preocupe si aquí no estamos trabajando con gas, estamos trabajando con agua solamente. ¿Por qué no aprendí la segunda vez? ¿Mm? Me aprendió solo una vez, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Sale calentita el agua? ¿Sí? ¿Ya lo arregló? Creo que sí. ¿Corte la agüita, por favor? Ya. ¿Le puede dar la agüita de nuevo, por favor? Hay problemas con la pieza, también. ¿Qué? No sé. No. Puede que ir más tarde. Con la pieza. ¿Qué pieza? Con esa pieza, la otra pieza. Porque esta está con problemas. La mía y la suya no están funcionando bien. ¿Tendría que comprar la pieza? Sí. ¿Y cuánto sale esa pieza? 18. ¿Qué? ¿Le tendría que pasar la plata a usted para que usted comprara? Sí. ¿Qué pieza es? Flow switch. ¿Cuál es esa? No sé, yo sé cuál es. No tengo la que ya me da mucho. Entonces, ahí tú, por favor. Rodrigo Lara dice que hay que comprar un nuevo flow switch, aunque sabemos que el Califont funcionaba en perfectas condiciones. Por la tarde llega con el repuesto y no nos entrega la boleta. ¿Y le costó encontrar la pieza? No, la encontré al tiro. ¿Ahí vengo? Sí. Corte la agüita, por favor, y la da nuevamente. La da nuevamente, por favor. Tiene un poquito de nova, por favor. Estoy mojando acá, no sé. ¿Por qué gotea? Parece que hay una gotita, parece, no estoy seguro de eso. Por eso le pide la nueva. Acá está cayendo la gota. Ahora un poquito allá del agua caliente, por favor. Deje caliente, no, gracias. Tiene problema de flexible, gotea. ¿Pero antes no goteaba? La maquinita que es ese, ¿no? No, no falla la gomita. Los flexibles fallan. Es más, los flexibles se deben cambiar cada 5 años. Mire, de acá. ¿Pero está nuevo? Claro, pero gotea de ahí, ¿ves? Ya tuerco. Sí. Ahora sí. Le coloqué otra gomita. Estas pilas son las suyas. Yo traje pilas por si acaso. Ya, ¿cuánto le debo? El valor que hemos hablado, ¿no? Ah, 50. Oiga, yo no voy a gotear, ¿cierto? Yo no voy a gotear. Cobra 20.000 por el repuesto nuevo y 50.000 por el supuesto arreglo del Califont. En total, 70.000 por un trabajo innecesario, ya que solo tenía que invertir la posición de una de las pilas.
El año pasado, Jacqueline necesitaba reparar su Califon. Estaba muy nerviosa porque la llama no era normal y temía que ocurriera una explosión. Buscó recomendaciones y por internet le dieron el número de Rodrigo Lara. Hay problemas con la pieza, también. ¿Qué? No sé. Se trata del mismo gasfitter. Lo raro es que esa vez se presenta como Alonso, su segundo nombre. Lo desarmó y todo, después fue, lo instaló y yo creo que él llegó a la esquina y el califón no funcionó. Después y nos cobró 35 mil pesos por el servicio que él había prestado. Lo cual después empezamos a contactarnos con él, pero que dijo que daba una garantía de 6 meses, lo cual no fue real. Él hablaba palabras técnicas del asunto, se manejaba bien, pero la forma verbal no más, porque lo práctico no fue nada. Empezó una llama por dentro a filtrarse, y una llama ya grande. O sea, ya era peligroso cómo quedó el califón. Ya, mira, aquí está el califón. Este tuvimos que comprarlo, ya, porque la verdad que no podíamos quedarnos con el que nos dejó este caballero. Porque esto es algo tan delicado, muy peligroso, y hubo que saber encalillarse. Se trata del mismo Rodrigo Alonso Lara que reprueba nuestro primer ejercicio periodístico. Cobra 70 mil pesos por comprar y cambiar una pieza llamada Flow Switch que está en perfectas condiciones. Recuerden que solo había que poner bien las pilas. ¿Será más honesto ahora? Esta segunda prueba también la ejecutaremos en un Califón. Podemos desconectar cables, ¿ya? Hacerle un tirón y desconectar cables, como este está aquí en este caso, ¿ya? Estos cables, ¿cierto?, dan energía y dan señal. El artefacto ya no tiene energía ni genera chispa. Contactamos por WhatsApp a Rodrigo Lara, le explicamos que el Califont no enciende, nos pide una foto para hacerse una idea de lo que puede tener y ¡magia! Le tengo malas noticias. La membrana de la multiválvula de su Califont, ya, que es el corazón de su Califont, justamente. No la encontré en ningún lado. Posiblemente me dijo el distribuidor de repuestos que llegue mañana. Y sin esa membrana de la multiválvula no podemos hacer nada. Sería como perder el viaje. Sorprendente. Diagnostica sin siquiera revisar el Califont. Agendamos para el día siguiente. Cuando intento abrir el agua caliente, no prende, no sale agua caliente. No hace nada. No, porque es que tiene una turbina. Que cuando te da el agua caliente, primero que parte una turbina, después chispea. ¿Ya? De la agüita caliente, por favor. ¿Ves? No hace nada. ¿Qué cree usted que puede hacer? Que el aparato está bien, o sea, acá prende. ¿Ya? Ya, eso quiere decir que el problema no es la fuente de poder, porque este va conectado a la corriente, como había comentado yo. No es. Ya. Vamos a ver si la membrana. Yo no me aseguro, esto es una membrana. Esto es un corazón de un califón. En el proceso, las cosas se ponen un poco complicadas. Esto es un patado, no lo pude sacar. Por eso pude sacar el pasador. Ah, pero ahí está como hasta armando. Sí. Déjeme sacar esto y le doy el panorama. No tiene algún recipiente, alguna fuente, porque sigo quedando ahí. No hay ni idea, no hay nada. Aunque ya paro el agua, no se preocupe. Cerca de 15 minutos de análisis, ¿cuál será el diagnóstico? ¿Me puedo hacer el presupuesto y yo se la mando a mi mamá? Sí, claro. Mire, pero es un poquito. Esto de aquí es fijo, ¿ya? Y acá pasa esto. Ah, ya. Vale, eso. Esto está fuera de posición, ¿ya? Esto permanece firme siempre. ¿Ya? Y en este caso, se baja. Eso no debe pasar. ¿Se dio cuenta? Probablemente no. Fíjese bien y ponga mucha atención al lado derecho de su pantalla. Mientras a Rodrigo Lara le explica a nuestra investigadora la supuesta falla, el cable que nosotros mismos desconectamos a propósito sigue fuera de su lugar y a la vista de todos. Con un alicate intenta forzar el arranque del Califont, pero el artefacto todavía no genera chispa.
Finalmente conecta los cables y vuelve a simular un encendido, esta vez con buenos resultados. Ahí está, po. ¿Me tiene que pagar la visita hacia el domicilio? Sí. ¿Cuánto es? 20.000. Cobra 20.000 pesos por su visita y además nos hace un presupuesto por 20.000 más para venir en otra oportunidad a cambiar la pieza que, según él, es la que genera la falla. Sí, pero el problema es la prensa, no es la membrana. La membrana de membrana igual se cambia por... Sí, es recomendable cambiarla. Fue violento en realidad porque no sacó la tuerca, ¿cierto? Llegó y tiró. Él intervino inmediatamente la válvula sin siquiera percatarse, o a lo mejor lo vio y no lo quiso hacer, que estaba sencillamente el cable suelto. Aquí ese era el único problema que tenía en ese minuto el teléfono, que estando ese cable suelto no hay señal para que pueda encender. Lara inventa un diagnóstico y el desenlace es aún peor. Algo no anda bien con el calefón. Ahí está el motor, ¿cierto?, del tiro forzado. Y ahí está que quiere trabajar solo. Entonces está pensando, esta válvula, cree que la válvula de agua le está entregando agua y está dando el paso. Por lo tanto, yo realmente ahí ya deberíamos trabajar como corresponde, ¿ya? Que prende el calefón, la cual me da la señal de que sí está trabajando bien. Pero si yo corto, obviamente se corta el calefón, pero pasan unos segundos, ¿ya? Y otra vez el piloto piensa que está pasando agua o está pasando gas. El calefón queda con más de un problema, pero ya está afuera el gasfitter Eduardo Pizarro Catrileo, el mismo que se quedó con dos piezas en el primer ejercicio. Esta vez se enfrentará a un desperfecto generado por su colega. Esta válvula la dejaron con problemas. Esta es la válvula del paso de agua. Entonces esta válvula lo más probable es que ya no esté cerrando. Ahora también está quebrado el microinterruptor que va conectado a la válvula. El calefón no pone agua caliente. Y más encima tiene ese botón rojo. Que no tengo idea qué estará pasando. Porque hay algo malo. Sí. Por eso muestra el botón rojo. ¿Qué cree usted que puede hacer más o menos? Es que si no. Lo que pasa es que. Este tiene una. Es una goma. Como esto. ¿Ya? Lo vine preparado. Si no prende al pasar el agua, es porque hay una de las piezas electrónicas malas. Ya. ¿Ya? Para eso hay que sacarlo del calefón y llevarlo. ¿Y llevarlo? Llevarlo. ¿A dónde? A San Francisco, ahí en el centro. Dijo que viene preparado, pero ya está pensando en llevárselo. Estos calefón son súper complicados. ¿Sí? Súper. Lo que no me fijé es si prende el motor. ¿Cómo podemos ver eso? Debería prender al dar el agua. Prende el tiro. No. Y definitivamente no hay que llevarlo. ¿Esta es una... todavía no? ¿Pero si como fue puede ser como? ¿Qué pasa ahí? ¿Está mojando? Sí. Es que hay una pizza mala. Y ya no me engaño. Para ser sincero, la mejor opción que te puedo dar es que lo saquemos. Ya. Se saca ahora. Mañana yo lo tendría que ir a la primera hora. Ya. Y traértelo depende de tu horario. Si es la bujía, es fácil. Le cambias la bujía, le haces la limpieza y le cambias la membrana. Revisa el calefón y retira la válvula del paso de agua, pero se ve claramente superado por la falla. ¿De que algo está fallando ahí? Ya. ¿Ya? Oiga, ¿cuánto le debo? Yo cobro 20 lucas por la visita. Ya. ¿Ya? Después vemos qué es lo que... Insiste en que la mejor alternativa es llevarlo a un servicio técnico.
como ya tenemos una mala experiencia entregándole piezas, quedamos en evaluarlo. Dice que el arreglo sale 50 mil pesos, aunque claramente la reparación no la hará él mismo. Pero, ¿qué pasará con el Calefont? Para arreglar el desperfecto y minimizar cualquier riesgo, llamamos a un técnico oficial de la marca. Nos confirma que el microinterruptor que da la señal del paso de agua estaba quebrado. Puede que haya quedado mal instalada, que le hayan hecho fuerza, y eso hizo de que el microinterruptor se descalibró. Porque la verdad que generalmente uno cuando hace un cambio de válvula de agua o reparación de membrana que va dentro de la misma válvula de agua, se hace la calibración del microinterruptor para evitar que quede con algún problema, como el que estaba generando, que se encendía solo. Primera vez que recibimos a Eduardo Pizarro Catrileo, asegura que este Calefont no enciende correctamente por baja presión y que debemos cambiar una válvula de agua, a pesar de que la falla controlada se origina por una pila puesta al revés. Se lleva dos piezas avaluadas en 38.000, además cobra 30.000 más, 68.000 pesos en total, pero... móvil que ha discado se encuentra apagado o temporalmente fuera de la zona de servicio. No sabemos más de él. La misma experiencia vive Silvana cuando su lavaplatos tiene una filtración. Con la filtración uno no puede, digamos, estar sin arreglarlo. Así que buscamos un gaffiter, vino rápidamente y... me dijo que había que cambiar unas piezas, etcétera, unas llaves, el sifón y la cubierta porque además que ya estaba como demasiado húmeda. El presupuesto bordea los 200.000 pesos. Ella recuerda que a las pocas horas Pizarro pide dinero por adelantado. Me llamó ese mismo día para comprar materiales para poder llegar al día siguiente a trabajar y me pidió 40. Se los transferí porque me había enviado los datos. Y después al rato me dice que va a comprar la cubierta y me pide como 120. Y ahí yo le dije que en realidad no tenía, así que le podía transferir 80 nomás. Y se los transferí y venía el otro día a trabajar, no vino, al siguiente tampoco. Yo lo llamaba, decía que venía el otro día y nunca más lo vi. Gasta gran parte de su pensión en un arreglo que finalmente no ocurre. En Ñuñoa son varios los afectados por Eduardo Pizarro Catrileo. Incluso tiene varias funas en grupos de Facebook. Terminó su pega, me la mostró. Estaba todo bien, había dejado incluso un pañito de esto para secar. Puesto ahí encima de la cañería, pero que yo pensé que había sido descuido. Y salimos los dos al mismo tiempo. Volví y estaba inundada la cocina. Dijo, mira, yo voy a sacar la bisagra. Una de las bisagras, porque esto es una bisagra antigua que ya no se hace, moderno, no sé qué, y voy con esta y compro la misma. Cuento corto, se llevó el adelanto en dinero, que fueron 10 o 15 mil pesos, la bisagra, y nunca más apareció. Traté de ubicarlo, por supuesto, nunca más me contestó el llamado. Me leía los WhatsApp, pero no me respondía, y luego en Facebook me di cuenta que el tipo parece que era su forma de trabajar. Eduardo Pizarro tiene denuncias por estafa en el octavo juzgado de garantía de Santiago. Sin embargo, el Ministerio Público decide no investigar por tratarse de un incumplimiento de contrato y no específicamente del delito de estafa. Las recomendaciones de la superintendencia son ir al servicio técnico de las marcas que tienen estos productos, quienes a su vez tienen obligación de contar con especialistas autorizados por la SEC. Y en su defecto, si usted tiene un dato, se consigue con un amigo en la SEC, www.sec.cl, puede validar si esa persona en electricidad o en gas es autorizada por la SEC. ¿Qué dirán estos gasfitters sobre su desempeño? Eduardo Pizarro Catrileo tiene mucho que aclarar. Recordemos que en nuestro primer ejercicio se lleva dos piezas avaluadas en 38.000 pesos, 30.000 más en efectivo y no contesta a los llamados de nuestro equipo. ¿Eduardo? Sí. Hola, ¿cómo estás? Somos de Televisión Nacional.
¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Somos de Televisión Nacional. Queríamos conversar contigo. Tenemos algunas denuncias que no han llegado por tu trabajo. Dicen que a veces pides dinero por adelantado y los trabajos quedan en nada. Así que le podía transferir 80 nomás. Y se los transferí. Y venía el otro día a trabajar, no vino. Lo deja mal hecho. Creo yo que sabiendo que había quedado mal hecho. No sé qué puede responder a eso. Me está hablando de una estupidez porque yo no me dedico a... soy gafetero. Sí, pero yo para comprar la pieza tengo que irme. Creo que no era necesario hacer todo esto, ¿ya? Haber sacado piezas. En el caso de una jubilada que le pediste dinero por anticipado, serían 120 mil pesos, hay una denuncia en fiscalía contra tu contra. Está bien mal. No hay ningún caso. Mira, y lo que estáis haciendo, te lo digo al tiro. Estáis súper mal. Mañana me terminé de pagar. Me tenéis que dar la plata al repuesto. Son 20 lucas. Traté de ubicarlo, por supuesto, nunca más me contestó el llamado. Me leía los WhatsApp, pero no me respondía. Pese a las grabaciones, niega todas las denuncias. Ahora abordaremos a Rodrigo Lara, el mismo que dejó nuestro calefón defectuoso y que le indica a sus clientes que hay que cambiar piezas sin antes revisarlo en terreno. Hola, ¿qué tal? Somos de Televisión Nacional. Queríamos conversar contigo. Nos dicen que tú siempre dices que hay que traer una multiválvula, tú siempre tienes que traer la pieza antes de venir, no sé si es algo que tú siempre haces. La verdad es que yo no sé a qué viene esto. Estaré atento a las fotografías de su teléfono. Posiblemente me dijo el distribuidor de repuestos que llegue mañana. ¿Pero no te parece que deberías chequear primero los calefones antes de proponer un cambio de repuesto o algo por el estilo? Si el aparato, los fabricantes recomiendan hacer una mantención preventiva una vez al año, ¿ya? Si la persona me dice que no le ha hecho mantención en 5 años y esto se debe reemplazar una vez al año, lógicamente hay que empezar cambiando esto. Mira, nosotros lo tenemos registrado, se dio vuelta una pila, se invirtió la posición de una pila y usted quiso cambiar el flow switch del aparato. Ah, pero el flow switch efectivamente estaba malo. Hicimos pruebas hace unos minutos atrás, ¿cierto? Lo revisamos y el calefón funciona impecable. Aquí había un calefón que tenía un cable. Había un cable que estaba desenchufado y usted no pudo advertir la situación. Incluso el aparato quedó inhabilitado, quedó sin funcionar. El microinterruptor del calefón estaba quebrado. Yo no hice ninguna intervención anexa ni malintencionada con respecto al calefón. Fue violento en realidad porque no sacó la tuerca, ¿cierto? Llegó y tiró. Cabe mencionar que ninguno de estos gasfitter está certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. ¿Y cómo van las pruebas de los eléctricos? Estos técnicos se enfrentan a nuestra primera y simple falla controlada. Deben arreglar una lavadora que solo tiene desconectado un cable que permite que reciba energía del enchufe. El ejercicio es básico, pero Ulises Azócar y Fabián Cruces reprueban, y mucho peor. No es una automática. No sé si te escucha un relé que suena, un clic, mire. Esta evidencia demanda un nuevo examen. Pero antes, descubramos qué dicen sus ex clientes. La lavadora de Marjorie deja de funcionar y opta por un especialista. En Facebook da con Ulises Azócar, quien utiliza un perfil con su segundo nombre, Isaías. Hizo el show de arreglarme la lavadora, la revisó, dijo, no, esto, estoy seguro. La arregló, funcionó en el momento, pero cuando yo ya la hice funcionar con ropa y agua, ya no me funcionaba. Era el mismo problema que tenía. Marjorie asegura que el técnico ni siquiera contaba con las herramientas adecuadas y que, además, su comportamiento le parece sospechoso. Como que no quería que estuvieran ahí viendo cuando él trabajaba. Sí, él simuló, la golpeaba. Lo que siempre recuerdo es que la golpeaba con un combo. Puso un desatornillador y la golpeaba. Y el engranaje de abajo. Y no, ya estamos listos. Y fueron 15 minutos, 10, 15 minutos, no fue más. Marjorie dice que le cobra 35 mil pesos y le da una garantía de 3 meses que nunca puede hacer efectiva, porque después de muchas excusas, Ulises Azócar no responde las llamadas ni los mensajes. Yo le pregunté,
tú tienes experiencia, sí, mira, yo soy eléctrico y esto lo hago hace años y yo trabajo y no tengo local establecido todavía, pero voy para allá. Y uno, con todo lo que te habla, uno confía. Porque tú dices, ah, no, él es un profesional, pero un profesional del engaño. En su primera visita, Ulises Azócar identifica el problema de la lavadora, pero diagnostica otra falla que supuestamente repara para cobrar 60 mil pesos. No es una automática. Es momento de la segunda prueba, pero antes será el turno de Fabián Cruces. ¿Se acuerda de él? Reprueba el primer ejercicio. Inventa que la lavadora necesita un reseteo de tarjeta del panel, pero lo cierto es que solo tiene este cable desconectado. Fabián declara que solo arregla lavadoras, así que lo esperamos con una nueva máquina. Nosotros vamos a trabajar con el suministro de energía y vamos a desconectar el cable de la alimentación. Tenemos el conector afuera, ¿cierto? Y aislamos las dos puntas en este minuto. Entonces la energía no va a llegar a la lavadora. Aquí estaría. Ahí está enchufada, ¿verdad? Está enchufada, sí. La dejé enchufadita. Pero no prende igual, po. Pero no prende igual. Sí. ¿Ruido que haya tenido? No, es que no. Las veces que funcionó, normal. Luego de abrir el panel de la lavadora y de realizar unas pruebas rápidas, entrega un diagnóstico. ¿Qué problema con la tarjeta, amigo? Con la tarjeta. ¿Cuál es la tarjeta? Esta es la tarjeta, las dos. Aquí no se puede reparar esta. ¿Por qué no? Porque no... Esta no es reparable. Muere y muere, ¿no? Claro. Por eso le he preguntado a usted si antiguamente se, cómo se apagaba, le costaba, todo el tema. Claro, aquí lo que tendría que hacer es traer la tarjeta, ¿no? ¿Le suena familiar? Mire, le explico. Yo lo que tendría que hacer es retirar la tarjeta, ¿ya? Esta tarjeta y la parte de atrás. Repite el mismo diagnóstico de la visita anterior. Entonces hay que cambiar todo este panel. Esto es lo mínimo que se puede cobrar son 55. Ya. ¿Y usted tiene...? No, pues ¿tiene para cambiármela? Ahora sí, así en situ, no, pues. Ya tendría que hacer hasta la mañana. Como le digo yo, si gusta, este le pone una marca. A ver si pudimos reparar este, pero lo veo muy difícil. Entonces, ¿cuánto me costaría la reparación, si es que logra la reparación? 45. 45, y si no, 55, toda la cuestión completa. Claro, claro. Cambio completo el panel, yo le traigo la misma tarjeta a usted, porque usted me la marca con un plumón, o cualquier cosa, con la firma suya, cosa que no se puede borrar acá. Ahora, si quiere, usted le hace una marquita con un lápiz ahí, y aquí una cosa así, por favor. Usted decide. Ahora se cancela la visita, yo se lo dejo instalado todo el tema. Y usted me avisa. Entonces le damos 5 por sí, la visita, por favor. La historia es calcada a la que ya conocemos. Lo que cobra es tan antojadizo como su trabajo. Fabián reprueba nuevamente. Sabemos que la lavadora no enciende solamente porque estos cables han sido aislados y no recibe energía. En su primera visita, Ulises Azócar nos cobra 60 mil pesos por un arreglo absolutamente innecesario, ya que solo había que conectar el cable de energía. ¿Qué pasó? Pasó un golpe corriente por el transformador y eso lo saltó inmediatamente. No dejó de funcionar y el panel recibió esa descarga. Entonces, ya asegurándonos que está descargado, vamos, conectamos uno y el otro lo dejamos volante. Ahí está, ese es la falla. Ahí si se dan cuenta es producto de que está tratando de partir, pero no tiene la fuerza suficiente, ¿no es cierto? Producto de que el condensador está desconectado. Y ese es un ruido que se puede producir por cada vez que este se... Y ahí queda parado nuevamente, ya que no pudo echar a andar el sistema. Un conector del condensador queda fuera de su lugar. El aparato enciende, pero no enfría correctamente. Eso le decimos a Ulises. Aquí no hay problema. Aquí no hay problema en la arranca. ¿Y ese es como el motor, o no? No, el motor para... Exactamente en eso. El motor es cuando tú lo enchufas y tiene que partir inmediatamente.
el motor fuera del motor ni siquiera para. Ah. Eso está partiendo. Tiene problema en el arranque del motor. Diagnostica en pocos minutos, aunque nunca revisa el condensador. Ahora dice que va a simular un ruido para demostrar lo que está fallando. Oiga, y una pregunta, ¿y esto cuánto sale más o menos? Porque viene por recomendación, dijo. Sí. 65 se lo compra. ¿Cuánto? 65. Ya. ¿Sí? Y para todo lo que es calefón, cocina, horno, frifería, refrigeradores, lavadoras. Ah, ¿en serio? Sí, y para que me guarde el número, sí, no se te pierda. Sí, que necesite sí. Cualquiera de esos detalles. Hoy yo tengo un resto. Consejero, psicólogo, paseador de pelado. Impresionante, las hace todas, pero basta de tanta conversa. Es hora de probar el arreglo. Préstame un vaso con agua, por favor. ¿Por qué haces por lo adentro? Pasa un rato y saca el vaso desde el freezer. Ah, pero está frío, está más frío. Sí, está más frío, sí. Para ellos es misión cumplida. Cobran 65 mil pesos, aunque ya sabemos que reprueban el ejercicio 2. De que está enfriando, si ahí se nota que tiene hielo todo. En esta pieza, por ejemplo, iba ahí. A eso lo modificaron. En definitiva, no se ve que te hayan sacado un repuesto puntualmente. Lo que sí hicieron, como modificaron la estructura, ya el funcionamiento natural del refrigerador no va a ser el mismo. Revisamos acá y el condensador en ningún momento lo revisaron. O sea, esto estaba completamente desconectado. Y se dedicaron a despejar un poco para que bajara la temperatura, ¿no es cierto? Que sacar un poco el plumavit para que tuviera esa fuga y el sensor finalmente reconociera que le falta temperatura y pudiera mandar esa señal. O sea, funciona, pero de manera forzada. Un arreglo del tipo chasquilla que puede ser perjudicial para cualquier equipo en el largo plazo. Ulises se ofrece para distintos tipos de arreglos, incluso en el delicado ámbito de la gasfitería. Esta dueña de casa prefiere resguardarse, llama a Ulises para la instalación de un calefón y al principio todo funciona perfectamente. Mi hermana se estaba duchando, yo estaba en la cocina lavando la loza, estaba con mi hija, con mi mamá y mi papá. Y resulta que miramos el calefón y la temperatura empezó a subir. 50, 60 y se disparó hasta 90 grados y ahí fue cuando estalló, explotó, sonó como una explosión y nos dimos cuenta de que cuando estalló el calefón cayeron piezas del calefón y finalmente tratamos de contactarnos con él y no tuvimos respuesta. Este gallo que se supone que era gasfitter y que finalmente no tenía nada de gasfitter. Es momento de buscar respuestas y saber qué tienen que decir los supuestos eléctricos. Partimos por Fabián Cruces. Fabián. Hola, buenos días. Somos de Televisión Nacional. Queríamos conversar contigo para el arreglo de lavadoras. Hemos sabido que inventan fallas para poder cobrar de más. Fabián, por favor. No sé si te escucha un relé que suena, un clic, mire. ¿Qué problema con la tarjeta, amigo? Está bien, por favor, si nos pueden atender. Solo un minuto. Caballero, acá no pueden cerrar. Se resguarda en su domicilio, desde donde no sale más, pero queda en evidencia su trabajo como técnico. En dos ejercicios, insiste en que hay que reparar la tarjeta del panel cuando estaba en perfectas condiciones. Lo mínimo que se puede cobrar son 55. El siguiente será Ulises Azócar, el mismo que frente a nuestra investigadora inventa una supuesta falla en el panel de la lavadora y prepara todo un discurso. Ulises, hola, ¿cómo estás? Somos periodistas de Televisión Nacional. ¿Ya? Lo que pasa es que queríamos contactarte porque tenemos algunas denuncias por tu trabajo. Mira, la verdad,
mi trabajo siempre son con garantía, obviamente, cuando yo tengo un problema con los clientes, yo les doy un cierto lapso para responderle por el trabajo. Siempre son como 6 meses, siempre lo quedan medio año. No sé si tú te recuerdas esta situación, nosotros te grabamos. Esa lavadora tenía una simple falla, que estaba el cable de la alimentación de la energía desconectado y tú dijiste que estaba malo el panel. ¿Qué pasó? Pasó un golpe de corriente por el transformador, ¿ya?, y eso lo saltó inmediatamente. ¿Ya? Lo dejó de funcionar y el panel recibió esa descarga. ¿Ya? Y se activó el sensor de seguridad. No me recuerdo de eso. Es que veo tantas lavadoras que no sabré decirte qué lavadora exactamente es. Pero en este momento incluso ustedes sospecharon que había una cámara grabándolo. No sé si tú te acuerdas de ese momento. Era un cable que estaba en el transformador desconectado y que tú después dijiste que el panel estaba mal y cobraste 60 mil pesos por eso. Pero tú sueles cobrar de más cuando son ese tipo de cosas, ¿o no? No, mi caso. ¿No? Es simple y tú la magnificaste de alguna forma. Tengo una buena y una mala noticia. ¿La mala primero? ¿La mala? La mala. ¿Y el panel? Transformador y panel. ¿Tiene algo como para decir, como para responder? Siempre respondo con los trabajos, amigo, siempre. En el caso de ambos eléctricos, ninguno cuenta con licencia de instalador autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Todos los antecedentes y la información expuestos en este capítulo ya fueron entregados al Ministerio Público. Maestros del engaño, a todos nos puede tocar.